Bienvenidos a este tu canal A Cocinar Rico. Hoy te traigo una deliciosa receta fácil de preparar y muy rápida sobre todo. Prepararemos unos deliciosos tallarines rojos, pero no los tallarines rojos los cuales estamos acostumbrados a preparar, donde usamos la licuadora, licuamos los tomates, no. En este caso no utilizaremos licuadora, así que ver cómo se prepara este delicioso plato. No dejes de ver este video hasta el final. Bien, aquí tenemos nuestros ingredientes. Lo que necesitaremos será aceite, el fideo de tu preferencia. En este caso yo voy a utilizar el fideo tornillo, un cuarto. Acá tenemos una lata de atún en graté, puedes utilizar también el filete. Tenemos un cuarto de tomate, una cebolla de aproximadamente 150 a 200 gramos, pimienta al gusto, comino al gusto, sal al gusto. Utilizaremos también salsa de tomate, tuco tallarín. Ahora sí, vamos a la cocina a cocinar rico. Bien, aquí hemos puesto a hervir agua, aproximadamente 2 litros de agua. Bueno, eso va a depender de la cantidad de fideo que utilices, ¿no? En este caso yo voy a utilizar 2 litros de agua más o menos. Voy a remover. En este caso voy a utilizar un trinche, ¿ya? Que va a facilitar el movimiento de los fideos, ¿no? Cuando los fideos son los largos, los tallarines, los espaguetis, es mejor. Entonces aquí lo que vamos a agregar va a ser la sal. Agregamos la sal, una cucharada más o menos, una cucharada bien llena. Ahí, entonces movemos y vamos a esperar hasta que se cocine. ¿Ya? Más o menos entre 10 a 12 minutos. Y entonces vamos a empezar a pelar y a picar los tomates en cuadraditos. Pelamos. Listo, ya tenemos nuestros tomates picaditos. Ahora picaremos la cebolla. Acomodamos. Listo, entonces tenemos ya nuestro tomatito y la cebollita picada en cuadraditos y lo reservamos. Bien, ya han pasado los 10 minutos. Y vamos a colar nuestros fideos. Ya vamos al caño para colar los fideos. Y reservamos. Bien, entonces tenemos aquí un wok en la cual vamos a echarle aceite, aproximadamente 3 cucharadas de aceite. Esperamos que caliente. Bien, y una vez que ya está caliente el aceite, lo que haremos es agregar la cebollita picada. Movemos ahí hasta que se dore. ¿Ya? Esperamos unos 3 a 4 minutitos. Bien, ya la cebolla está ya dorándose. ¿Ya? Siempre moviendo para que no se nos queme el aderezo. Y aquí vamos a agregar una cucharada de tu ajo, ¿no? Tenemos aquí ajos molido para el aderezo. Dentro de los ingredientes no les mencioné el ajo, pero les vamos a colocar una cucharada de ajo molido, ¿ok? Siempre moviendo, ya que el ajo tiende a quemarse muy rápido.
y le vamos a agregar media cucharadita de pimienta y media de comino también. Pimienta y comino es al gusto, ¿ok? Moviendo el aderezo siempre con mucho cariño. Recuerden que el aderezo es la base, ¿no?, de la comida, para que te salga muy, muy delicioso. Bueno, siempre ese buen gusto y buen humor, ¿no?, que debemos de tener al momento de cocinar para nuestra familia. Aquí le vamos a agregar el tuco tallarín, ¿ya? Más o menos le agregaremos unas 2 cucharas grandes de tuco. Freímos y a continuación le vamos a agregar la salsa de tomate. ¿Bien? Salsa de tomate de tu preferencia. En este caso vamos a agregarle unas 3 a 4 cucharadas grandes. ¿Bien? Yo le voy a echar 4. ¿Bien? Como estamos agregando tomate picado, no es necesario mucho sal. Estamos moviendo aquí y ahora le agregamos el tomate picado. Miren, ya está el colorcito, está la salsita ahí. Ahora le vamos a agregar sal al gusto. Recuerden que el atún ya lleva sal, así que todo con medida, ¿ya? Siempre probando, ¿ya? Y al final, si es que le falta, pues le agregamos. ¿Ya? Esto no hay que freír mucho. Ahora le vamos a agregar el atún, ¿ya? Le vamos a agregar el atún. Bajamos el fuego por un medio y ahí pues integramos, ¿no? Integramos todos los ingredientes y ya podríamos decir que nuestra comida está lista. ¿Vieron, chicos? No fue necesario utilizar una licuadora, ¿ya? De repente hay matrimonios jóvenes que aún pues no se encuentran sus artefactos, ahí tenemos una opción, ¿no? O se nos malogró la licuadora y no sabemos, si queremos almorzar un tallarín, y a veces dejamos de hacerlo, pero mira, esa es una buena opción. Te doy una manera fácil de prepararlo. Y entonces aquí ya solamente agregamos los fideos que sancochamos. Con un trinche, un tenedor así de madera, vamos integrando todos los ingredientes. Y listo, chicos. ¿Vieron qué fácil es? Ahora voy a probar a ver qué tal está el sabor. Delicioso, chicos. De verdad, recomendadísimo. Recomendadísimo, chicos. Ahora sí, apagamos el fuego de nuestra cocina y vamos a servirnos. Bien, amigos y amigas, y así queda nuestra preparación del día de hoy, un delicioso tallarín. Recuerda que no utilizamos licuadora, es muy fácil de preparar, sobre todo pues en esos momentos donde estamos muy apuradísimos
y queremos salir rápido de la cocina, esta es una buena opción. Espero pues que te haya gustado este tutorial, y si te gustó, regálame tu like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y familiares. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones para ti y toda tu familia.